David Aventuras. Aventuras y desventuras del filipante David. Ya, vamos. Eso, vamos. Rotación en el eje de los brazos. Pesamos 3, 3, 3. 3 un brazo, 3 otro brazo, 3 ambos brazos. 3, 3, 3. 3, 3, 3. Ana, 3, 3, 3. Hola. Ana. ¿Tres tiras en pie? ¿Qué están haciendo? Ah, ya. Así. A ver esto. Esto. Tres, tres, tres. Derecha tres, izquierda tres, doble. Derecha 3, izquierda 3, doble. En cuenta regresiva hacemos todo doble. 3, 2, 1, va, doble todo. Doble, 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 doble. Así, buscamos rapidez. Cuando les indique, sin ponerse de pie, solamente se van a sentar ahí donde están, vamos a hacer el movimiento de rotación de hombros, como va, les voy a mostrar, y luego vamos a volver a este ejercicio, y vamos a rotar entre esos dos. 3, 2, 1, nos sentamos. Ahí. Y acá. Vamos, este momento ya lo conoces. Eso. Ahí, vamos. Eso. Diez, eso, con ritmo ahí. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, abajo, rotación doble, vamos. ¿Qué, Franco? ¡Oh, Franco! Vamos, doble, 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 así en un ritmo rápido, como sacudiendo los codos, como si los codos estuvieran chorreando de agua y queremos sacudirlos, así, ese ritmo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sentado, también rotación ahora. Eso, volvemos al compás anterior. Vamos, con buen ritmo, entramos al ritmo ahí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Abajo, va. 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, arriba, listos a rotar, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, abajo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, arriba, 10, 9, 8, arriba los brazos, bien alineados, que no se caiga un brazo del otro. 5, 4, 3, 2, 1, abajo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, arriba. Último, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pausa, agarren la banda, se ponen de pie. La banda detrás del tronco. Los deditos hacia adelante. Ajá. Ahí, brazos rectos, extendidos. Y rebote. Eso. Rebotamos ahí. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Saco un ratito. Vamos a volver con eso.
A Pati por atrás. Listos, 3, 2, 1, va, a rebotar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, suelta un poquito. 3, 2, 1, va. 10, 9, 8, 7, 6, más corta tu banda, Ana. 5, 4, 3, 2, 1, suelta un poquito. ¿Listo? 3, 2, 1, va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, suelta un poquito. 3, 2, 1, va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pausa. Suelta un ratito, suelta y tranquilidad. Muy bien, dejamos la banda un costadito. Al piso ahora, pierna adelante 90 grados. Ahí. Eso, acá 90 grados todo, todo acá. Recto, recto, recto. ¿Sí? Si sientes que estás muy poco flexible, flexiona la pierna posterior, ahí. Si sientes que ya estás más suelto, más suelta, la extiendes totalmente. Pero lo de adelante sí es clave, ¿ok? La posición de adelante es importante. ¿Sí? Y nos ponemos en esta posición, como esta Karina ahí. Bien erguidos, ajá. La mano libremente, donde tú quieras apoyar, que te dé estabilidad, ¿sí? Muy bien. Y debes estar básicamente todo apoyado en el glúteo de la pierna flexionada y la rodilla pegada al suelo. Si necesitas una mano que ayude a esa rodilla, a que una mano ayude. ¿Sí? En el caso de más, por ejemplo, necesitas un apoyo, entonces no hay problema. Una mano que ayude. Y ahí que vamos a empezar, movilidad de columna, flexión lateral de columna. ¿Ok? Hacemos este movimiento de columna, las costillas se van para acá, para allá, ahí, en esa ubicación. Vamos. Eso. Pecho hacia el frente, mirada hacia el frente y ahí. Eso, vamos. Flexión lateral de columna. Eso. Eso. Vamos. Busque mantener la columna perpendicular con relación al piso. Y ahí donde están, se preparan para columna adelante, columna atrás. 3, 2, 1, va. Columna adelante, atrás. Eso, 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 eso. Vamos, sientan que la columna se desplaza, que no se mueva el cuello. Bueno, el cuello va a acompañar, pero que sea el movimiento de columna total y no solamente de cuello. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pausa, cambiamos de pierna, con cuidado. Ya saben, si necesitan apoyo de una pierna, de una rodilla para que no se levante, le dan su apoyo, no hay problema. Y vamos con flexión lateral de columna, va. Alineado, busquen la alineación, usen las manos como apoyo para que estén alineados. Veo que algunos están inclinados mucho hacia un lado. Como que estuvieran sentados, como estuvieran sentados entre comillas normalmente. Ya. Busquen. Vamos, David. Eso. Que no se inclina hacia un lado. Veo que varios están ahí inclinados hacia un lado. Pónganse derechitos. Y ahí den. 5, 4, 3. Viene el cambio de columna hacia adelante y atrás. Uno, ahora. Columna adelante, atrás. Adelante, atrás. Eso. Eso. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Apertura de caderas. Cambiamos. Eso. A rebotar. Vamos. No importa si es rebote pequeño, pero que sea fluido.
Tan, 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 rebota, 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 rebota. Y van a separar los pies unos 5 centímetros cada pie. Vamos, todos. Los pies los separan entre sí 5 centímetros cada pie y siguen rebotando. Ahí está, ahora sí. Ajá. Y ahí mantengo. Se preparan apoyo de codos, 3, 2, 1, va, apoyo de codos y seguimos rebotando. Ahora, ahí donde están, no rompa la posición, a pausa. No rompa la posición y observen la indicación. Un brazo, el que ustedes quieran, va a apuntar al techo. Van a abrir. Ajá, eso. Y baja. Y luego el otro. Eso, pero mejor con brazo flexionado acá. Acá. Ajá, vamos, el otro. Mira. Eso, mira. Buscando eso, ¿ok? ¿Listos? Codo, el codo flexionado. Sí, como si tu codo quisiera apuntar al techo. Sí, abriendo el pecho. ¿Listos? Vamos. Y van alternando. Eso. Eso. Cuando les indique, van a separar 5 centímetros más cada pie. 3, 2, 1, va. Separen un poquito más cada pie, 5 centímetros. Y seguimos abriendo. A un lado. Y al otro. Eso. Cuando abran, sóbrense, ¿eh? Que abra bastante, lo máximo posible. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pausa. No rompa la posición de rodillas. Ahora, van a acercar los pies, no tanto como a la posición entre comillas cómoda que le decimos, sino un poco menos, unos 10 centímetros menos. ¿Listos? Va. Acerquen los pies. Ajá. Porque vamos a sentarnos en 3, 2, 1. Va a sentarse. Ahí, despachito. Despachito. Los pedidos que puedan sentarse en una posición que sea retadora, pero todavía soportable. Y respiramos primero. Eso. Respiren. Hacemos movilidad de columna. De la flexión lateral. Eso. Adelante y atrás. ¿Va? Eso. Adelante, atrás. Círculos, 3 hacia un lado, 3 hacia el otro lado, con la columna. 3 círculos hacia un lado, 3 círculos hacia el otro. Y se van mentalizando porque viene tobillo, tobillo, techo, techo, tobillo, tobillo, techo, techo. En 3, en 2, en 1, va, cambiamos. Mano, tobillo, mano, tobillo, mano, punta del techo, mano, punta del techo. Tobillo, tobillo, techo, techo. Uno, 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 uno. Eso. 10, 9, 8, 7. Los tobillos bien pegados al suelo, ¿ah? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pausa y rompan la posición con cuidado. Despachito, despachito. Rompan despacio, sin apuro, sin apuro. Muy bien. Eso es. Listo. Ya hemos activado. Vamos a empezar con el dolorcillo. Primero en piso. De cúbito dorsal, mirando al techo. Manos al lado del cuerpo. Piernas extendidas y va a ser todo con apoyo de talones en el piso. ¿Qué va a ocurrir? Van a elevar
la cadera. Acá ahí. Eso. Van a elevar, baja, eleva y baja. Eleva y baja. ¿Ok? Vamos. Elevamos cadera, nos quedamos 3 segundos, bajamos, subimos, bajamos. Vamos. Todo con apoyo de talones. Eso. Cuanto más se separe, mejor. 3 segundos arriba y luego bajo. Cuando les indique, van a hacer el mismo ritmo, el mismo movimiento, la misma elevación, solo que vamos a separar los talones un poco más ancho que los hombros. En 3, en 2, en 1, ahora. Separan los pies entre sí, un poco más ancho de los hombros y seguimos. Cuando estén elevando cadera, las piernas extendidas totalmente. Las piernas no se flexionan cuando están arriba. Vamos, igual, bueno, quedamos arriba 3 segundos. Eso. Y le damos el. Tres, dos, uno, pelota o banquito, lo que tengan. Y vamos a hacer el mismo movimiento, pero en superficie elevada. Igual, aquí van a buscar que los pies no estén juntos, estén aquí en la pelota, que estén separados casi a la altura de los hombros. Ajá. Igual, le damos, vamos. Tres segundos arriba, bajamos. Tres segundos arriba, bajamos. Vamos. Eso. Aquí el arco tiene que ser mayor todavía porque permite la altura del elemento, permite esa elevación. ¿Y una recomendación? Ya, de preferencia los pies, eso, naturalmente, no, que no se vayan a ningún lado. Control, que no sea, de preferencia que los pies, los dedos, la punta de los dedos de los pies, siempre mantenga una orientación apuntando hacia el techo. ¿Ya? Se puede inclinar ligeramente, ¿no? Pero que su orientación sea mayoritariamente hacia el techo, en todo momento. Cuando les indique, van a continuar, pero van a hacerlo sin apoyo de manos. A ver cómo va. 3, 2, 1, va. Sin manos, que es, sin brazos, sin apoyo. Y eso, y controlamos ahí. Voy a hacer cuenta regresiva, acabando la cuenta, vamos a volver este mismo ejercicio, pero con banda. ¿Ya? 10, 9, 8, 7, 6, piernas extendidas con estas arriba, 5, 4, más arriba Max, 3, 2, 1, pausa, vayan por su banda, y la banda la van a pasar por los pies, ambos pies. De tal manera que tienen ahí empatados los cabos de su correa, de su cinta, la banda, lo que tengan ahí. ¿Ok? Primero ahí. Vamos a continuar. Las manos sujetan los cabos de las bandas y vamos a repetir el mismo movimiento. ¿Listos? Luego vamos a verificar qué vamos a hacer ahí. ¿Listos? Va, arriba. Suba. Ajá, ahí está. Ahí vamos. Primero empezamos controlando esa posición. Ajá, subimos 3 segundos. Los codos no se apoyan en el piso. Sin apoyo de codos. Primero que sea una tensión moderada, controlable. ¿Sí? Ahorita vamos probando primero la estabilidad. Vamos, ajá. Eleva. Eso. Que los codos, los brazos y antebrazos no estén tocando el piso. Eso. Busquen hacer varias repeticiones sin caerse de la pelota o de la superficie. Suban cadera y va arriba 3 segundos. Max, cuando eleves la cadera, tienes que formar un arco en tu cuerpo. Eso. Mantengan eso sí, los brazos flexionados. Los brazos que no estén extendidos, que estén flexionados siempre los brazos. Flexiona los brazos, Franco. Flexión, sí.
Ajá, eso. Y ahí dale. Y ya están controlando la posición. 3, 2, 1, pausa. Muy bien. Ya tienen la posición. Ahora, ¿en qué consiste lo que viene? Nuevamente, van a mantener elevando cadera, etc. Solo que van a coordinar ahora la elevación de la cadera con la flexión de los brazos. Como si hicieras un curl de bíceps con la banda, ¿ya? Pero ocurre esa flexión cuando elevas cadera. Elevas cadera y elevas acá. Bajas ahí. No llegas a extender del todo. Siempre mantienes ahí sin que los codos se apoyen en el piso. ¿Ok? Luego elevas cadera y vuelves. A ver, Karim. Bien. Eso. Buscan que llegue al esternón las manos. Eso. Ahí. Arriba cadera y abajo. ¿Ok? Vamos a buscar esa coordinación. 3, 2, 1. Vamos. Eso. Busquen que los puños se acerquen a la altura del esternón. Ajá, llega ahí, eso. Que no cedan los pies, ¿ah? Para que no se den un bandazo, un ligazo en la cara y después vamos a tener más videos virales. Ah, eso. 3, 2, 1, pausa. Seguimos ahí. Ahora, ¿cuál es la siguiente coordinación? Yo tenía este patrón, ¿no es cierto? Elevación de cadera con el curl. Ahora van a hacer cruzado. Es decir, hago un curl cruzado, vuelvo y luego otro curl cruzado. En uno un brazo está adelante y en la siguiente el otro brazo está arriba. Y las manos van a llegar a la altura de los hombros. Y ahí voy a hacer mi curva, cruzando la banda. ¿Ok? Bueno, cruzando los brazos en realidad. ¿Ok? Vamos a ver cómo les van eso. 3, 2, 1, va. Eso. Aquí estamos trabajando el core posterior, el que se encarga de toda la postura corporal. Aquí se está desestabilizando, buscando generar control. Vamos activando esa parte neuromuscular, preparándose para lo que viene. Cinco. 4, 3, 2, 1, pausa. Muy bien. Liberen la banda. Se van a poner de pie, pero con cuidado, despachito, para que después de estar echados a ponerse de pie, para que no les dé esa hipoperfusión arterial. O sea, para que no se les ponga nada a la cortina. Ahí suban, pensen más despachito. Porque ya viene lo interesante. Okay, nos vamos poniendo de pie, así gradualmente. Hemos estado unos minutos abajo para coordinar. Eso, despachito ahí sin ningún problema. Muy bien. Vamos a empezar con salto lateral para volver a la posición de pie. ¿Sí? El salto lateral, recuerdan que es, perdón, la coordinación en la escalada vertical es hacer este movimiento, ¿ya? Y el codo que baja va a trabajar con una pierna. ¿Ok? Una sola pierna. Y a la otra variante es lo mismo, pero con la otra pierna. ¿No es cierto? Ya lo hemos visto antes y con un saltito. Vamos a hacer 8 por lado. ¿Ok? 3, 2, 1, va. Eso. Ajá. Primero fluido, muy estético el movimiento. Para que les ayuda a bombear a través de la sangre.
porque lo que viene a continuación, luego de esta activación, que hacemos 8-8, viene un bloque de trabajo de piernas que va a ser bastante arduo, ¿ya? Y que yo confío que van a sobrevivir a eso. Y luego vamos a rematar con nuestro trabajo en las bandas, en las cuerdas. Eso. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pausa. Muy bien. Tengan cerca de su banda. ¿Sí? Muy bien. Primer ejercicio que hicimos la vez pasada, y ahora vamos a trabajar una secuencia que se va a repetir. ¿Okay? Va a variar nada más las cantidades, pero primero vamos a hacer los ejercicios primero. ¿Okay? Recuerden que hicimos 1-2 saltos, ya, eso vamos a hacer. Una sentadilla, otra sentadilla, un salto a la tercera. A ver, vamos a hacerlo todos juntos. ¿Sí? Vamos para fijar el movimiento. Sentadilla, sentadilla, y el tercero es un salto. Vamos, todos juntos, es una sentadilla, otra sentadilla, y el tercero es un salto con sentadilla. Ajá. Y ahí ustedes busquen coordinar, para que el movimiento salga fluido y no tengan que parar y cruzar brazos, no, sino que sea todo fluido. Siga, 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 siga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pausa. Muy bien. Cojan la banda. Vamos a hacer tijeras posteriores. ¿Sí? Las tijeras son esos movimientos, esas zancadas hacia atrás, pero alternadas, derecha e izquierda. Eso voy acá, luego la otra pierna, como queriendo que la rodilla de atrás toque el piso. Quiere hacerlo. No lo va a lograr, pero quiere hacerlo. ¿Okay? Eso, y cuando estén abajo, la banda se extiende hasta formar una Y. A ver. ¿Bien? Va. Eso. Ahora, ¿qué tanto debe estar tendida esa banda? ¿Saben qué tanto? Hasta que la misma tensión de la banda, para un ratito, les permita formar como máximo una Y. Si la banda... Suelta un poco. Si la banda se extendiera hasta por acá, las manos, no vale. Debe estar tan tenso que solo les permita llegar a la Y. Nada más. Si ya llegan de más, no, está muy, muy suelta la banda. ¿Ok? A ver, vamos a hacer todos juntos el movimiento. ¿Listo? La zancada, las tijeras hacia atrás con extensión de banda. ¿Listo? 3, 2, 1, va. Eso. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, pausa. Muy bien. Seguimos con la banda. Porque ahora viene sentadilla extendiendo la banda. La regla va a ser la misma con la tensión, formar la Y. ¿Sí? Y acá hacemos la sentadilla, solamente sentadilla, con la coordinación de los brazos. ¿Listos? 3, 2, 1, va. Ajá, eso. Eso. Siempre la banda por detrás de la nuca. Eso es. Ajá. Y siempre el pecho al frente. Van a notar que cuando vamos ya al bloque... Va a ocurrir, si ustedes sigan, va a ocurrir esto, que se cae el tronco en lugar de bajar la cadera, ¿ya? Eso se produce por la fatiga, ¿ya? Así que vamos a buscar controlar eso siempre. 3, 2, 1, pausa, muy bien, soltamos un poquito, y vamos ahora a lo siguiente. Lo que hicimos también, en esta descansamos la banda. Ajá. Y en esta vamos a hacer simplemente, y esto que es sencillo, la flexión lateral. Hace para las piernas,
Vamos a ir hacia un muslo, una rodilla, tocando el tobillo. Eso, y al otro lado. Eso. Pero ¿qué vamos a buscar? Es un movimiento que es en apariencia es simple, muy básico y hasta fácil. Pero ¿dónde está la regla para que haga el efecto? Eso. Pasar por esa posición del firme. Y luego ir a un lado, firmes, y al otro lado. Pero mira, aquí está frenando. El objetivo es que no haya freno, que todo sea fluido. Todos juntos, en 3, en 2, en 1, va. Eso, eso. Ahí está lo divertido de este movimiento. Ahorita de repente, porque vamos a hacer pocos segundos, quizás no van a sentir en este instante. Pero conforme vayamos acumulando, ahí se van a divertir bastante con este movimiento. 3, 2, cuanto más fluido, quiere decir que mejor lo están haciendo. Se sienten que plop, 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 sale así en cuadro por cuadro. 3, 2, 1, pausa. Muy bien. ¿Listos? Tenemos 4 ejercicios. ¿Sí? El 2, 1, o sea, sentadilla, sentadilla, sentadilla con salto. Es 1, la tijera hacia atrás, alternado, ¿no es cierto?, con la banda. Tercero es la sentadilla con la banda. Y cuarto es la flexión lateral. ¿Sí? Pasando por el firme. Esos 4 ejercicios. ¿Ok? ¿En qué van a diferenciarse estos ejercicios? En el tiempo. ¿Ok? Primero van a ser 20 segundos por cada ejercicio. Después van a ser 30 segundos. Después 40 segundos. Después 50 segundos y después un minuto. Y ahí acaba. Sabiendo un bloque así brutal, ¿ya? Un bloque así durísimo. ¿Y qué se les va a pedir? Que mantengan la misma mecánica de movimiento en todo momento. El ritmo lo negociamos, ustedes lo ponen. ¿Sí? Pero la mecánica, la postura, el gesto, tiene que ser el mismo en todo momento. Ahí está, Franco, ese ritmo está excelente. ¿Ya? Una repetición por minuto. Muy bien. ¿Listos? Yo les digo pausa, cuando toca hacer la pausa, y simplemente para que se acomoden, va, ya, voy a poder darle 2 segundos a lo mucho, ¿no? Para que ustedes pasen al siguiente ejercicio. Muy bien, vamos a empezar con el mismo, el primero, que es sentadilla, sentadilla, salto. ¿Ok? 3, 2, ah, ¿y cuánto dolor todo es? Ah, no, pues ya dije ya los tiempos. 3, 2, 1, va. Eso. Eso. Siempre mirada hacia el frente, ¿ah? ¿Eh? Cuando bajen, siempre mirada al frente. Todas las sentadillas acá van a ser con mirada al frente. No entierren el pecho. Pausa. ¿Listos? 3, 2, 1, va. Tijeras hacia atrás. Tijeras hacia atrás, con banda. Vamos, tijera hacia atrás con banda. Recuerden, regulen que no sea tanta la banda tan suelta. Sigan, sigan, sigan. La que viene sentadilla con banda, cosa que les pondré se indique. ¿Listos? Pausa. Sentadillas en 3, 2, 1, va. Y la que viene, cuando les indique, viene la flexión lateral. ¿Listos? Pausa. Flexión lateral. Va. Eso. Aquí es clave pasar por la vertical, por el firme. Eso. Y acerquen eso. Eso, tocando bien cómodo los tobillos, la planta del pie, hay que tocarlo cómodamente, no a la justa. 3, 1, pausa, saltos. 2 saltos, 30 segundos, ¿listos? Va. Sentadilla, sentadilla, salto. Vamos, sentadilla, sentadilla, salto. Sin banda, ¿qué haces? Vamos. Sentadilla, sentadilla, salto. Vamos. 30 segundos ahora. Busquen bajar bien la cadera, que llegue a la altura de las rodillas, la cadera, el bajar. Y organícese bien para que sea fluido.
Cuando caiga del salto, empalma automáticamente con otro movimiento. Baje más la cadera y salte bien. Ahora están saltando ahí como si no tuviera mucho impulso. Pausa, cojan la banda, tijera hacia atrás. ¿Listos? Va, tijera hacia atrás. Eso, siempre la banda hacia atrás. Eso. Recuerda, la banda tan tensa que les permita llegar como máximo a la Y. Vamos. Viene sentadilla con banda cuando les indiquen. 3, 2, 1, pausa. Sentadilla. 3, 2, 1, va. Sentadilla. 30 segundos. Ajá, eso es. Ah. Ah. 3, 2, 1, pausa. ¿Qué viene? Así es. Vamos. 3, lateral. 3, 2, 1, va. Flexión lateral. Va. A este movimiento vamos a añadirle, sigan, ¿no? Vamos a añadirle algo. Los brazos van a pasar por arriba. Eso, mira. Como el paso de la fusión, algo así, parecido a eso. Para ayudar a enfatizar la vertical. Y van a ver cómo ese pequeño movimiento los va a poner más divertido todavía. 3, 2, 1, pausa. Salto. 2, salto. Ahora viene el bloque de 40 segundos. 3, 2, 1, va. 1, 2, salto, 1, 2, salto. Busque un ritmo, organice su cuerpo, organice los brazos para que los brazos ayuden a impulsar. Pero que los brazos estén con movimiento, que hagan algo los brazos. No pueden estar inertes, todo el cuerpo está trabajando acá. Viene el bloque de 40 segundos. El salto debe ser tan bueno que los pies deben permitirles extenderse, ¿ya? Si saltamos así en bloque, nada, hay que partir en pulso. Vienen tijeras hacia atrás cuando les indique. 3, 2, 1, pausa. Cojan su banda, tijeras hacia atrás. 3, 2, 1, va. 40 segundos. Vamos. Eso. Mantener la coordinación, bajando y extendiendo la banda. Baja y extiende, eso. Vamos, mantenga su ritmo. Viene sentadilla con banda. 3, 2, 1, pausa, sentadilla con banda, 3, 2, 1, va, vamos, sentadilla con banda. Ahí recuerda, pecho al frente siempre, en todo momento, eso, baje bien la cadera, que la de cadera se alinee a la altura de las rodillas, y bote la cola hacia atrás, como si estuviéramos en el inodoro. Y la banda en Y, estamos en bloque todavía de 40 segundos. Eso. Recuerden que luego viene la flexión lateral con los brazos hacia arriba. En 3, 2, 1, pausa. Dejan la banda, flexión lateral, 3, 2, 1, vamos. Eso. Ahí, coordina y organízase. Eso. Firme, abajo. Firme, flexión. Firme, flexión.
Si mañana les duele la zona lumbar, es por este movimiento. Sí. Recuerden que luego viene 2, 1. Sentadilla, sentadilla, salto. 3, 2, 1, pausa. Sentadilla, sentadilla, salto. Sin banda. 3, 2, 1, vamos. Bloque de 50 segundos. Vamos. Vamos, Pati, busque darle movimiento a los brazos, que acompañen, que hagan algo, al menos que se crucen, que aplaudan, no sé, pero no los tengan bloque ahí sueltos. Eso, está bien, está excelente. Con eso es suficiente, pero es bastante. Ajá, eso, Pati, muy bien. Eso, y ahí buscamos organizarlo. Estamos en bloque de 50 segundos. Excelente. Van a notar que luego un ratito, por más que ya hayan quemado un poco, continuamos y vamos a volver a reactivar, como si hubiera un tanque más de oxígeno y volvemos a activarnos, así se va a sentir. 3, 2, 1, pausa, sentadilla, perdón, tijera hacia atrás con banda. Cojan su banda, 3, 2, 1, va. Eso, recuerden, la banda para atrás, eso, detrás de la nuca la banda siempre. Eso, el pie, la rodilla de atrás quiere tocar el suelo, pero no lo va a lograr. Los hombros, básicamente. Sí, claro, muy te lo van a sentir. Eso. Eso. Luego viene la sentadilla, con la misma banda. Tres, dos, uno, pausa. Comience, sentadilla en 3, 2, 1, va, sentadilla. Eso. Fluya. Aquí el objetivo es mantener un ritmo constante, fluido, que no se pierda el ritmo. Controle su respiración. Si notas que el cuerpo ya comenzó a bajar un poco el ritmo y la respiración, despierta y vuelve a activar al ritmo que estuvo. ¿Sí? Vamos a estimular para que la parte cardiorrespiratoria tenga el estímulo correcto. Mirada hacia el frente, mirada hacia el frente. Eso. Baja bien la cadera. Prepárense porque viene la flexión lateral. 3, 2, 1, pausa, dejan la banda, flexión lateral, con brazos arriba, en 3, en 2, en 1, va. Vamos, Luther. Vamos, Luther, no al perruqueo. De Luther combativo. Eso. Vamos, arriba, eso. Vamos, vamos, que coordinen los brazos, los dos brazos juntos, Franco, vamos, coordina ahí. Al centro tienen que estar los dos brazos arriba. Si tomaron una foto así a alta velocidad, al centro tienen que estar eso, los dos brazos. Después de esto viene 2-1, sin banda, 2-1 viene cuando les indique. 3-2-1, pausa, el 2-1, en 3, en 2, en 1, va, vamos. Viene el bloque de un minuto. Busquen que ese salto sea enérgico y coordinado sobre todo. Eso, muy bien. Eso, muy bien. Baje la cadera, baje la cadera. Que no baje el tronco solamente, que baje la cadera y no el tronco. Eso. Por eso se indica pecho al frente para que no se entierre el tronco, sino baje la cadera.
Vamos, todavía falta para el primer minuto. Mantenga, 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 mantenga. Tenemos que acostumbrar el músculo a ese estímulo. La cabeza, esa sensación de fatiga, de que ah, ya no quiero, hay que acostumbrar a eso. 3, 2, 1, pausa. Vayan por su banda. Tijera hacia atrás. En 3, en 2, en 1. Va, vamos. Mucha cabeza ahí, mucha cabeza, mucha cabeza. Tenemos que mantener un ritmo ahí. El objetivo es que nuestros músculos estén adecuados a esa flexión, extensión. Y en la fatiga, seguir dando. Y que siempre tengan el control de todo el cuerpo. Brazos, core, espalda, tobillos, todo. Eso. Eso, vamos. Viene sentadilla con banda, cuando les indique. 3, 2, 1, pausa. Sentadilla con banda, en 3, en 2, en 1, va. Que no les gane la banda, que la banda no se extienda de más. Una Y tiene que ser, no una T, una Y. Eso. ¡Oh, Max! Venga, 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 venga. Vamos, la banda hacia atrás de la nuca, banda detrás de la nuca, no pierda eso. Luego viene la flexión lateral. 3, 2, 1, pausa, dejan la banda, flexión lateral. 3, 2, 1, va, separen las piernas, las piernas. Última de este bloque. Luego viene el bloque de 2 minutos. ¿Qué? Es arriba y va. Es fluya. Vamos. Un mes. 3, 2, 1, pausa. Recupere, tome agüita. Tome agüita. Y van alistando sus bandas gástricas. No, sus bandas. Ahí, eso. Si tienen punto de apoyo alto, punto de apoyo alto. Si tienen cuerda fija, mejor. Si no, no importa con la banda, no, no pasa nada. Pero si tienen cuerda fija, acá, para poder darle ahí con todo. Ahí, recuperen bien porque luego viene una calambrada. No lo voy a spoilear qué vamos a hacer luego. Pero luego de este bloque de trabajo con la cuerda, viene una acalambrada. Así que preparar vuestra mente para el dolor. Muy bien, mientras van recuperando, les voy explicando qué es lo que viene. ¿Qué más?
Acá está. Sencilla esta primera parte. Hacia el frente. ¿Sí? Para el caso de Franco David, yo creo que ya le va a salir. Acá. Pero voy a girar un poquito la cámara para que la puedan ver, ¿ya? Acercar un poquito más. Ahí está, suficiente. Mira. El movimiento es acá. Y vuelve. ¿Ok? ¿Ok? ¿Sí? Si en caso no te saliera, porque tiene su nivel de exigencia, aquí de rodillas. Es lo mismo. En el caso de Ana, va a tener que ser de pie, por ejemplo, porque por el tamaño de abajo, por la altura. En los que, en tu caso, Max, no tienes esta cuerda fija, ¿no? Tienes banda, ¿no, Max? Sí, solo banda, Cedar. Ya, listo. En tu caso de bandas, vas a hacer lo que hicimos la otra vez, acá al frente, y vas a jalar. ¿No? Jalas. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Empezamos. Y el objetivo de toda esta variante, que ahora les voy a decir, es que se logre esta posición. Ahí, cuerpo recto. Esto no. Cual sea la posición, ¿ya? Pero se busca esto, una línea. Que si nos vemos de perfil, no van a ver así. Esto alineado, brazo con el tronco, alineado. No acá. ¿Ok? Nos va a tocar meter bastante y luego volver. ¿Ok? Vamos, en 3, en 2, en 1, va. Vamos a darle 30 segundos. Eso, bien. Sí. Eso. Sí, en tu caso, Max, flexión de rodillas. La cola ligeramente hacia atrás para que trabaje en los brazos y no te gane no intervenga el peso del cuerpo. Tres, dos, uno, pausa, muy bien. Ahora viene la Y. ¿Sí? La Y. ¿Ok? Tres, dos, uno, va, formamos una Y ahora. Eso. Ajá. Sí. Ajá, bien, 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 Franco. Vale. Eso, ya resolvió. Lo ha amarrado el útero del otro lado, creo que se mueve mucho. 3, 2, 1, pausa. Viene el más difícil, el más exigente, que forma una T ahora. Vamos a abrir formando la T. Este es más difícil, es más exigente, entonces ustedes van a buscar o acercarse más, ya, para que les permita formar la T. Pueden flexionar los brazos ligeramente, ¿sí? Si necesitan, pero vamos a buscar la T. Igual, esta posición. Es más difícil, pero vamos a luchar por eso. 3, 2, 1, va. Eso. Eso. Cuando esté abajo, encaje ahí la espalda, ¿ok? Contraiga bien la parte superior y posterior de la columna. Así, la parte superior de la espalda, ahí, eso. Contraiga bien. Que se contraiga fuerte, que los brazos estén bien derechos, que sientes que hay un bloque ahí, que se volviera de concreto. 3, 2, 1, pausa. ¿Bien? Soltamos un poquito. Ahora, atentos a la siguiente variante. Hemos hecho esto, ¿no es cierto? Primero hacia el frente, después hemos hecho la Y, y después hemos hecho la P. ¿Ok? Vamos a volver a hacer ese movimiento. Pero ahora, ¿cuál es la variante? Que cuando estemos hacia el frente, vamos a separar una pierna del piso, vuelve, bajamos. Volvemos a echarnos la otra pierna, bajamos y volvemos. ¿Okay? Si estamos de rodillas, igual, una rodilla se separa del piso y lo mismo.
Te echas, separas una rodilla o una pierna, vuelves. ¿Ok? Es una pierna por repetición, no son las dos a la vez, ¿no? Haces una, a la siguiente repetición, la otra y así. ¿Listos? Tómense el tiempo que necesiten para que logren separar el pie o la rodilla, lo que tengan de apoyo, con consistencia, ¿ya? ¿Ya? Porque sienten que si separan y son de separar un segundo, no vale, busquen que sea consistente. 3, 2, 1, va. Vamos. Tres, dos, uno, pausa. Viene la Y ahora. Mismo procedimiento, separamos una pierna, etcétera. Tres, dos, uno, vamos, la llevo. Buscar la canción del Tiranosaurio Rex. Para que aparezca el Tiranosaurio. Creo que la apagué. Siga, 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 siga. Tres, dos, uno, pausa. Recupera un poquito. Vamos ahora con la T. El mismo procedimiento. ¿Ok? ¿Preparados? Tres, dos, uno, va. Eso. Y vamos ahí. Tiramos a un Rex. Vamos. Eso. Tres, dos, uno, pausa. Muy bien, suelta un poco. Franco está haciendo una coreo. Que lo tengo amarrado a una altura media, como a la altura de la cadera, ¿sí? No está alto. Pero me fascina. No hay problema, vale, vale. Mientras no se caiga, no pasa nada. Muy bien, ahora hemos hecho de espaldas al punto de apoyo. Ahora vamos de frente al punto de apoyo y los movimientos van a ser los mismos, ¿ok? Buscamos hacia arriba. Cuando lleguen acá a esta posición alta, busquen esto, encajar ese movimiento que encaja la columna en la parte superior, que encaja ahí, busquen controlar y luego recién suelto, ¿no? Estamos acá y busquen, llegas ahí, encaja bien y luego recién sueltas, ¿ok? Que encaje bien arriba, acá arriba debe sentirse todo el esfuerzo. Tienen que contraer voluntariamente, que de ahí nazca el movimiento, que no nazca de la pierna, ni nada, que nazca acá arriba. Vamos, igual Max en tu caso, ahora le miras en el sentido opuesto y vas a buscar la misma ejecución. Todos en 3, en 2, en 1, va. Ah. Eso. Eso, nos ponemos metaleros ahí. Vamos.
3, 2, 1, pausa. Suelta un poquito. La Y. ¿Ok? Que el movimiento, insisto, nazca de esto. Que no nazca de acá abajo. Que nazca de acá. Y una total extensión. ¿Ok? 3, 2, 1, va. Si pueden, y solo si pueden, cuando estén soltando, los brazos extendidos. Si hay espacio, ¿no? Porque en el caso de David, mamá tiene espacio y por ahí le sale. Pero si el espacio es chiquito, no, ni modo. Ajá, eso. Ajá, que todo el brazo sea extendido en todo momento. 3, 2, 1, pausa. Viene la T. En la T van a buscar esta posición de las manos, los deditos hacia arriba, apuntan al techo. Cuando abran acá. ¿Okay? Cuando formen la T. ¿Sí? Con los deditos apuntando hacia el techo. ¿Okay? Atentos. 3, 2, 1, va. Eso. Eso. Bien, muy bien, eso es. ¿Qué me hay? Machate. Vamos, abra. 3, 2, 1, pausa. Muy bien. Ahora, ya que tienen punto de apoyo, usen su banda. ¿Ya? Vamos a terminar de machacar bien esa zona. Y el estribillo también ya lo conocemos. ¿Ok? Solo que ahora vamos a trabajar con banda. Todos. ¿Ok? Y vamos a mirar el punto de apoyo. Y vamos a buscar abrir, encajar ahí. Abajo, piernas flexionadas, como sentándonos. Y abrimos ahí. Pero cuando abran, tienes que encaja acá atrás. Si están acá los brazos adelantados, no sirve. Tiene que estar bien puesto. ¿Ok? Vamos a empezar esa posición primero. ¿Ok? Encajamos, 4 segundos, soltamos. Encajamos, 4 segundos, bien, y soltamos. ¿Ok? Si tienes banda, con banda. Claro, ahí está, buena. Ajá, está bien, Ana. Muy bien. ¿Listos? 3, 2, 1, va. Eso. Y busquen, y busquen que las muñecas siempre estén o a la altura o más atrás que los codos. A ver, una pausa a todos. A ver. El agarre de la banda es como si agarráramos un bastón. Tenemos un bastón de trekking y vamos a agarrarlo igualito, la banda. Un bastón de trekking. ¿Sí? Para que no... Ajá. Igualito con un bastón. Como si agarráramos un martillo. Pero sí, por ejemplo, el bastón de trekking creo que es más claro. ¿Sí? Y es igualito. Lo agarro de ahí arriba. ¿Ok? Todos, 3, 2, 1, va. Tres, dos, uno, pausa.
la última de esta parte. Vamos a buscar de esa posición cerrada y bloqueada que han logrado acá atrás. Van a buscar subir casi extendiendo totalmente. No lo van a extender total, no. Ahí no llegan del todo. Y luego vuelven. Bajan un poco más al horizontal de los codos. Y luego siguen. Pero miren, tiene que ocurrir eso. Muñeca, codo alineado. Esto no vale. Eso no vale. Puede ir más atrás, sí. Pero si no llega tanto, ahí, alineada, misma altura. Ahí no. ¿Listos? Esta parte es dolorosa. Aguanten, es un minuto entero. Sí, yo voy a marcar el ritmo. 6 tiempos para subir, 6 tiempos para bajar. Yo marco el ritmo. Voy a contar 1, 2, etcétera. Llega a 6. 1, 2, llega a 6 abajo y así. Y acá yo tengo el crono. ¿Listos? Posición. Abran totalmente. 3, 2, 1, va. 1, 2, 3. Ah, pausa, pausa. ¿Qué están haciendo? Permiso. Acá. Ahí bloqueado. Arriba. 1, 2, 3, etcétera. 6. 1, 2, 3, etcétera. 6. ¿Ok? Nuevamente. 3, 2, 1. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Ana, alinea tu codo con la muñeca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acércate más, Ana, para que no te deforme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las muñecas por detrás del codo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comprima la parte superior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Final. Para irnos, abajo. Talones en el piso, resbalador, resbaloso. O el trapito, como quieras. Vamos a deslizar acá, vamos. Con un trapito, si tienen medias, con las medias nada más en el piso. Mirando al techo, ¿no? Mirando al techo, echado mirando al techo. ¿Recuerdan lo que hicimos al principio? Ese levantamiento, ese arqueo, vamos a repetirlo. ¿Ya? Pero ahorita con una variante. Recuerden que yo les dije que no vamos a hacernos acalambrados, pues vamos a hacernos acalambrados. ¿Ok? ¿Qué viene acá? Cambio de ritmo. ¿Ya? Viene rápido y viene ultra lento, cuadro por cuadro. Viene rápido, muy lento. Voy a marcarles ese tiempo. ¿Ok? Cuando diga rápido, van a ejecutar rápido. No al máximo de velocidad ni explosivo, pero sí. Pa, ta, 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 ta. Y cuando diga lento, se van a demorar toda la vida. ¿Qué va a ocurrir? Forma el arco. Flexionas. Levanta la cadera. Ahí, va, mira. Extiende. Vuelve. Ajá. Extiendes. Y vuelve. ¿Ok? ¿Sí? Si no, con talón, con directo si no aguanta el pie, con un polo, con las medias, lo que ustedes les permiten. Tu caso, tu polo. ¿Ok? Muy bien, atentos. Yo marco el ritmo rápido o lento. ¿Ok? Ajá, posición. Empezamos arriba todos. En 3, 2, 1. Arriba y quédense arriba. Yo les voy a marcar el ritmo. Quédense arriba. Formen el arco. Viene lento. Va. Flexiona, lleva los talones hacia los glúteos y extiende. ¿Ok?
pero lento, muy lento. Cuando yo les indique, voy a hacerles el rápido. Pero que la cadera no se caiga. ¡Rápido! Vamos, rápido. ¡Ta, ta, ta, ta! Que no se caiga la cadera. ¡Eleva la cadera! ¡Eleva la cadera! ¡Se está cayendo esa cadera! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Más rápido! Lento. Muy lento. Muy lento. Muy lento. Pero eleva la cadera. ¡Eleva, eleva, 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 eleva! Muy lento. En simultáneo. ¡Vamos! ¡Que no se caiga la cadera! ¡Vamos! ¡Que no se caiga la cadera! Vamos, vamos, rápido, vamos, rápido, 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 extiende, eso, eso, bien, buen ritmo, buen ritmo, bien, buen ritmo, eso, dale, eleva cadera, lento, 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 vamos, 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 falta últimos segundos, 10 segundos más, y vamos a terminar con, rápido, va, rápido, termina con rápido, últimos 10 segundos, rápido, vamos, faltan 6 segundos, rápido, rápido, si puedes, tu reserva, tu reserva, tu reserva, 3, 2, 1, pausa y final. Uf. ¿Eres o cucarachita? Muy bien. Coloquen su puntaje en la pizarra.